Thank you.
dámelo. 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 Toma, toma. Señor. Este Billy me está volviendo loco con estas cosas. Yo sé lo que le pasa, señor. Quiere aprender el truco de sacarle los relojes al público. Ah. A mí también me gustaría. ¿Cuándo me lo va a enseñar? Un día de estos. ¿Qué hace? Gracias. Bueno, bueno, estás aprendiendo. ¡Mi reloj! Aquí está. ¿Aprendiste? Aprendiste. Ya me van a llamar para que le toque la armónica a Terry cuando se ponga nervioso. No. Diabla. Hola, sí. Conseguí el trabajo en el circo. Después te explico. ¿Cómo? Te pidió que llevara la tarjeta de crédito. Se confirma lo que te dije, ¿eh? Está bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Sí, sí, quédate tranquila. Me voy a cuidar. Chao. Ya llegaron los de Bastián. No nos van a ganar de mal. No sé lo que le pasa a Terry. Está más nervioso que nunca. Hombre, toca la armónica. Ya lo dice el proverbio. La música amansa a las fieras. La música amansa a las fieras. Señora. ¡Señorita! ¿También con esa cara? ¿Cómo dijo? ¡Grosero, grosero! La verdad que he visto chicas lindas, pero como usted ninguna. ¿No quiere un Pancho? No, ¿pero quién es? No sé. ¿Quiere un Pancho? ¿Pero quién es Pancho? No, digo si quiere un Pancho. La señorita no quiere Pancho. Qué lástima, porque tan calentito, tan desabroso. ¿Y usted, no quiere un Pancho? No, señor, no. Yo no quiero Panchos. Yo sí. Thank you.
Que se tranquilizó. ¿Quién habla? ¿De quién va a ser? De Terry. Y aquí, señoras y señores, a continuación vamos a tener un trío extraordinario. Antonio y Elisa, acróbatas, con su hija Victoria. El extraordinario mental, el profesor Altman. La mente del ser humano es realmente maravillosa. Puede albergar el bien y también el mal, el amor y el odio, la generosidad y la ambición. Esta noche vamos a tener la oportunidad de comprobar los alcances de los poderes de la mente de un individuo superdotado, el increíble Mario. Bien. Así está bien. No solamente el rostro de Mario estará cubierto para que ningún fluido lo perturbe, sino que se reforzará con un pañuelo ajustado sobre sus ojos para el total aislamiento de la mente del increíble Mario. ¿Ya está, señorita? Sí, señor. Gracias. Comencemos. Ruego a todos el mayor silencio.
¿Me permite? Mario se comunicará con mi pensamiento y me dirá lo que usted escriba en este papel. ¿Por? Gracias. Atención. Dígame el concepto. La idea del mensaje. Amor. ¿Es un amor intenso? Sí. ¿El amor de un hijo por su madre? No. ¿De un hermano? No. ¿De un esposo? Sí. Señora, ¿quiere usted hacer el favor de leer lo que escribió este señor? Adoro a mi mujer. La mente de Mario puede llegar a conclusiones asombrosas, no solo conceptuales. ¿Me permite? Gracias, ¿eh? Sobre todo por la confianza. Dígame, ¿qué tengo en la mano? Un brazalete. Diga las iniciales de la inscripción. S. Siga. D. ¿Es un brazalete valioso? No. Es una imitación. Nombre de mi futura esposa. ¿Cómo es su nombre? Juan Pérez. Bien. El señor Pérez quiere saber cuál será el nombre de su futura esposa, si es que encuentra una. ¿Está en condiciones de decirlo? Sí. Se llamará Señora de Pérez. Usted parece que dudara. Propongo la experiencia. Muy bien. Que adivine lo que le entrego. No, no lo permito. Por favor, señorita. La señorita consintió. Pero yo no. Es usted poco gentil, señor. Pero nadie le ha pedido su opinión, señor. Es una tarjeta de crédito. ¿Podría usted decirme el número de esta tarjeta de crédito? Porque efectivamente se trata de una tarjeta de ese tipo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Esto es intolerable! El director. ¡Que llamen al director! ¿Qué pasó? No hay que preocuparse. Son cosas del espectáculo. Sí, y yo que me lo estaba creyendo. Está muerto. Momento, nadie se mueva. Soy policía. Avísen al director y que lleven al herido a la enfermería. ¿Cómo al herido? ¿No dijo que estaba muerto? ¡Un momento! De ahora en adelante, el único que hace preguntas y da las órdenes soy yo. Y nadie más que yo. Lleven al herido a la enfermería. ¿Puedo colaborar? Soy médico. Está bien, doctor. Atienda a la víctima. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo asesinaron. Le apagaron las luces. Sonó un disparo y apareció muerto ese hombre. ¿Quién apagó las luces? ¿Electricista? Basta. Ya veremos eso. Nadie se mueva. Que los controles, acomodadores y guardias clausuren la salida hasta nueva orden. El espectáculo tiene que continuar. Debe continuar. Es el electricista. Va, que se desenchufe. Continúe con el espectáculo. Les ruego que me perdonen. Es la primera vez que ocurre esto en mi circo. Tenemos problemas de todo tipo, pero nunca un asesinato. Yo no puedo quedarme. ¿Por qué? Porque tengo que ir a mi casa a atender a mi marido y a mis hijos. No me va a decir que pensaba irse antes de terminar la función. Además, ¿por qué vino sola? Es una cuestión mía. También es cuestión mía prohibirle la salida. Así que, por favor, señora, vuelva a su butaca. Amigos, dejemos que la autoridad haga su trabajo. Nosotros haremos lo nuestro. El proverbio inglés, el show debe continuar. Como les decía, habíamos empezado a comprobar los alcances de los poderes de la mente del increíble Mario. El medio. No está mal, muchacho. Hay otras experiencias apasionantes en el mundo de la magia
y la fantasía. Yo también. Por eso pude adivinar lo de la tarjeta de crédito. Fue una idea genial. ¿Y eso? No hay tiempo para explicaciones. Ustedes vayan nomás que yo me encargo de la víctima. Y ahora comienza la guerra. La guerra de los magos. Y aquí el cañón de Tutankamón y la bala humana. Vamos a cargar el cañón. Atención. Sargento García. Cañón cargado. Adelante. Sargento García va a dar el gran tiro. Atención. Averiguar dónde lo llevaron. ¿Quién le disparó? Eso no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Te fijé por él después de lo que te hizo? Ricardo, se trata de un crimen. Contra un delincuente que abusó de la confianza de un amigo para quedarse con sus bienes y despojar a la hija de ese amigo. ¿Entonces vos lo mataste? No. Además, no sabemos si murió. Thank you.
¿Cómo puedo saberlo? Creí que los magos lo sabían todo. Lo nuestro es un oficio, un arte. Así que lo suprasensorial o lo que sea es puro cuento. No siempre. Fíjese que en este caso... Un momento. Lo de la tarjeta de crédito no respondió a la regla del juego. ¿Por qué? El médium no podía saber qué era lo que ya tenía a la mano. Porque aún no le había dado la clave, pronunciando ciertas palabras. Anda rápido, que vengan el Toto y los otros. ¿Qué pasó? Le dispararon a Bastien. ¿Quién? Me pareció ver a uno del Marsés, al doctor Barzán. ¿Lo mataron? No sé. Anda rápido, tenemos que sacarlo de aquí cuanto antes, vivo o muerto. Thank you.
Tal vez no, pero el Dandy mandó a buscar refuerzos. ¿Y cómo lo sabes? Porque soy inteligente de parte de Mar. Además, porque tengo ojo y sé mirar. Tenemos que impedir que el Dandy haga algo. Vamos, vamos. Estoy seguro que el Dandy me reconoció cuando estaba comprando las entradas y yo fui a hablar por teléfono. Tenemos que ocultarnos, pero sin dejar de buscar a Bastien. Come on, girls, vamos, chicas. El show tiene muchos minutos de atraso. ¿De dónde partió el disparo? Yo estaba colocado así. La víctima casi se había incorporado en la silla de ruedas, haciéndola girar. Vale decir que podía apuntarlo desde el escenario y desde la platea, al menos desde uno de los sectores. Pienso que sí. Provocó los apagones. Mentiras. Solo el primero y por una fatalidad. Fue sin querer. Yo la vi. Retrocedí y tropecé con algo. Llevé la mano hacia atrás buscando sostén y me agarré de la palanca de la luz. Le repito, fue casual. ¿También el disparo fue casual? Yo la vi agarrar la palanca. Sí, ya lo dijo. Lo que no dijo es por qué no lo impidió. Bueno, no supuse que... Así que usted ve agarrar una palanca de su tablero y no supone que debe ser con algún propósito. Le expliqué. Iba a caerme. Su explicación tendría cierta lógica si no se hubiese producido el disparo. ¿No le parece que el autor del disparo estaba esperando que se apagaran las luces? Perdón. ¿Eh? ¿Puedo hablar? Sí. Creo que fueron simultáneos. ¿Qué? El apagón y el disparo.
¿Sugiere que el que poseía el arma estaba apuntando, esperando el momento del apagón? No, no lo sugiero. ¿Eh? Digo que el apagón y el disparo coincidieron. Eso tendría cierta lógica, porque aunque la oscuridad no es absoluta, al apagarse las luces, podría errar. También el disparo podía estar dirigido a otra persona. ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Pensás que te lo voy a decir? Claro que me lo vas a decir. Gracias. ¿Qué hacemos? Ahora más que nunca tenemos que encontrar a Bastien. ¿Para qué? Porque él tiene la clave. Por eso fue necesario matarlo. Me asustas cuando decís que fue necesario. ¿Crees que somos los únicos que estamos metidos en esto? No, Cristina. Hace rato que descubrí las maniobras. ¿Qué maniobras? Ah, ¿te parece poco todo lo que hicieron para quedarse con tu negocio? Cuando papá murió ya estaba a punto de quebrar. Sí, de eso también tuvo la culpa Bastien. Él quería quedarse con tu negocio, pero para que le sirviera de pantalla usó a tu padre, al negocio y a vos. ¿A mí? Sí, a vos, Cristina. No te olvides que nosotros comprobamos la llegada de la mercadería cada vez que lo acompañabas. No sé, Ricardo. Estoy muy confundido. Sí, pero yo no. Vamos, vamos. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la clave aunque tengamos a Bastien? No sé. Pensá un poco. ¿Yo? Sí, vos, vos. Debe haber algún detalle que se haya repetido en las salidas. Vamos, vamos. Avisar al marsellés. Sin esperar al doctor Marsal. Sí, ellos pueden ser mucho. El Toto y todos los otros. La cosa puede ponerse brava. Llámalo por teléfono. Sí. ¿Les gusta el bandoneón? O a lo mejor la música disco. Pa, pa, para, para. Anda y decile que voy enseguida. ¡Chao! ¿Desde cuándo conoce a su jefe?
Empecé a trabajar con él hace una semana. Es una persona excelente y responsable. Puedo asegurarle que no tuvo nada que ver con lo ocurrido. ¿Te parece? Es nada menos que la autora del apagón. ¿Cómo se llama? Angélica. Angélica Pérez Lamas. Insiste en que la señorita Angélica es totalmente inocente. Me parece muy bien que la defienda. Usted sabrá por qué. Después me lo va a contar todo en detalle durante la indagatoria por escrito. ¿Como si fuéramos sospechosos? Por ahora, como testigos de hecho. Después, veremos. ¿Permiso? Doctor, ya hemos llamado al hospital para que manden una ambulancia. ¿Cómo está el herido? Murió. ¿Quedó alguien cuidándolo? No. Le dije a los peones que se fueran a sus tareas. Yo también tengo que ocuparme de las mías. De manera que si no tiene inconveniente voy a retirarme. No, no puede irse, doctor. ¿Por qué? ¿No escuchó lo que le dije? Nadie saldrá hasta que no se aclare lo ocurrido. Con más razón ahora, que hay un muerto. Pero es que yo soy médico y debo atender a mis pacientes. Le firmo lo que quiera. Ya lo hará en su momento. Ahora se quedará aquí junto a los otros sospechosos. ¿Cómo? Para un policía en circunstancias así, todos son sospechosos mientras no demuestren lo contrario. ¡Qué bien salió! Ahora sí. Vamos a tocar. Dale, pará. Ya paramos, ya no. Este siempre hace... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me pegó en el dedo! ¡Ay, mirá cómo me dejó el dedo todo hinchado! ¡Qué va! ¡Mirá cómo me dejaste el dedo! ¡No me pegué tan! Ey, un momentito, acá no se puede comer nada de nada. ¿Por qué no se puede? Porque está prohibido. La falta de respeto delante del respetable público, no se puede comer. ¿Una bananita? No se puede. No se come. No se come. Se come más tarde. Más ya, tarde no sí, ahora prohibido. ¿Cómo va? ¿Vamos los dos? Ya. No puede estar. ¿Estás seguro que Marzano hizo su trabajo? No soy ciego ni sordo. Vi cuando habían apagado la luz de la carpa y oyó el disparo. Sí, eso es cierto. Marzano puede necesitar ayuda. El dandy olfateó algo. Busquemos en otra parte, vamos. ¿Oíste? Sí. Viste que tenía razón. Ah, todo esto es muy extraño. No entiendo qué tienen que ver ellos con Bastien. Búscale cargamento. ¿Cómo? El cargamento que llega al día siguiente de tus salidas acompañándolo. Vos le servís de seña para que ellos sepan que pueden mandarlo o dejarlo en algún sitio. Casi siempre se tratan de cosas o de gente que provienen del exterior o lo que viajan mucho. Compañías de teatro, delegaciones científicas. En fin, esta vez le tocó un circo. ¿Cómo saben quién soy yo? Por tu tarjeta de crédito. ¿No te pide que la lleves? Sí. ¿Viste? ¿Y la clave de él? No, eso es lo que no pude encontrar. ¿A dónde está la melodía? No, es que esto está mal. Me parece a mí que esto está roto. Esto debe de tener alguna... Está con... ¡Oh! Con razón, hombre. Pero si acá adentro tiene... ¡Una reta peluda! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué miedo! No hay que tener miedo. Hay que ser... ¡No, no! ¡Adentro! ¡No! 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 ¡Adentro
Y ahora un poco de piano, van a ver qué lindo. Ahora sí. Ah, está muy alto, hay que bajarlo un poco. Ahora sí. ¡Ay! Y a continuación, un solo de piano. El piano y yo, los dos solos. No, momentito, el que va a tocar el piano soy yo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo soy el concertista. Pero yo soy el dueño del piano. No, señor, toco yo y se acabó. Así que me quita mi piano. Le quito su piano. ¿Así porque así? Sí, señor. Ah, la venganza será terrible. A mí nadie me quita mi piano. Ahora lo que te hombre, ahora sí. Ahora va. ¡Maestro! Quita mi piano. Ay, mírala.
¿Y dónde encontraste esto? En una canasta de... En una canasta de ropa, de ropa. Hércules, ¿me vas a dejar hablar a mí, sí o no? Habla. Mamá me mandó a buscar un traje de... De aldeana. Y en lugar del traje, ¿qué? Encontró ese chumbo. ¿Qué? Yo creo que llegó la hora de... Llegó la hora de irse, señor. El espectáculo debe continuar. Sí, pero yo opino... Usted no opina nada. Usted desaparece. Oh. Perdón. ¿Y nosotros? Bueno, ustedes también pueden irse, si es que trabajan. Vaya. No. Usted no, doctor. Pero esto es completamente arbitrario. ¿Por qué? ¿También usted tiene que actuar, doctor? No. No se preocupe. Del circo no se irá nadie. Tal vez puedan entrar algunos, pero difícil que salgan. ¿Por qué? ¿Le parece raro? No lo es, si lo piensa bien. El circo es en una gigantesca trampa. Están atrapados los de adentro. Y quedarán atrapados los de afuera si quieren entrar por curiosidad o para ayudar a los de adentro. ¿Qué tal? Eso es cosa suya. Por supuesto, doctor. A propósito, mire, hoy anduve terrible del hígado. Perdón, estoy amarillo. A ver. No creo. ¿Cómo le llaman ustedes al conjunto de síntomas de una pataleta de hígado? Bueno, de muchas maneras, aunque no es mi especialidad. Síndrome coledociano. Qué palabritas usan, ¿eh? Seguro que las emplean para que no las entiendan los enfermos. ¿No recuerda cómo se manifiesta? Ya le dije que no es mi especialidad. Se manifiesta con ictericia, acolia y coluria. Comisario. ¿Qué? Muy bien. Que no se muevan de sus puestos, ¿eh? Hasta nueva orden. Y den gracias que volvió. Sí. Dije claramente que no sale nadie. El director puede venir ahora, ¿eh? Muy bien. Ya ve, doctor. También nosotros cometemos errores. Mis muchachos habían dejado salir a uno de los que entraron por curiosidad y no por la puerta, precisamente. Pero al final el error nos resultó favorable. Fue hablar por teléfono para hacer venir nuevos curiosos. Hay que ver cómo está gustando el circo en los últimos tiempos. ¿Quiere que le diga una cosa, doctor? Esto se está poniendo cada vez más lindo. ¿Me llamó? Sí. No se preocupe por el doctor. ¿Conoce usted al ilusionista Altman desde hace mucho tiempo? ¿Quién no lo conoce? Es famoso en el mundo entero, aunque es la primera vez que trabaja en mi circo. Bueno, pero ¿qué sabe de su vida y de sus costumbres? De los artistas se dicen tantas fantasías. Concrete, por favor. Yo diría que Altman no es igual a los otros. Generalmente los artistas son, como diría, ahorrativos. Va, que tienen un cocodrilo en el bolsillo. Y bueno, si usted lo dice... No, es usted el que lo afirma. Lo cierto es que Altman se caracteriza por lo contrario. Vive en los grandes hoteles... ¿Gana tanto como para darse la gran vida? ¡Qué esperanza! Yo mismo no podría hacer frente a tantos gastos. Claro, usted también es de los ahorrativos. No. Pero nunca podría tener tanto dinero. Él es un gran artista. Usted ha podido comprobarlo esta noche. Yo tengo que comprobar otras cosas, mi estimado director. Por ejemplo, ¿quién mató a un espectador de su circo? Y sobre todo, ¿por qué? Aunque sus palabras son muy, muy interesantes. Creo que su famoso ilusionista y el sorprendente medium tienen mucho que ver o saben bastante sobre lo ocurrido. Señor Tiani, Altman ha desaparecido. Bueno, pero que yo no lo... ¡Venga!
Estábamos preparados para el truco con el tigre Volga, cuando Altman decidió meterse él en la jaula en lugar de la bailarina. Y cuando los ayudantes quitaron la cobertura, pues ya no estaba en la jaula ni el tigre ni Altman. Es muy sencillo. ¿Está en la caja grande? No, señor. No. Ya lo comprobé. A ver, repítale el número. Señoras y señores, a continuación en este maravilloso mundo del circo, vamos a presentar a Miss Angélica. Ella comienza su actuación. Y aquí, señoras y señores, dentro de esta jaula, empieza a girar. Párrate, gíranla, bien, cerrando, y ahora, cúbranla. ¡Así! ¡Yupa! ¿Cómo? ¿Y la chica? No se da cuenta. Está en la caja más grande. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué pasó? Que siga la función. Ya deben llegar. Claro, no tener ningún dato de Marzán. Tranquilo, tranquilo. Ya va a aparecer. ¿No le parece, comisario, que hay demasiados desaparecidos? Sí. Cinco. Cuatro. El médium, la muchacha que estaba con la víctima, el ilusionista y el ayudante. Olvida uno. El muerto. Ese sí que desapareció para siempre. Usted no se meta. Vaya a trabajar. No, director. Déjeme quedarme junto a usted. Están pasando cosas muy raras. A ver si me hacen desaparecer también a mí. Todo puede suceder. No me haga chistes, director. Que esta noche el humor se está poniendo muy negro. Esto es blanco. El otro es negro. No van a poder contener a 3.000 espectadores. ¿El reloj? ¿Qué tiene mi reloj? Todas las veces que salíamos, consultaba la hora con alguno. Le pedía que acercase su mano para comprobar. Y corregía o hacía que corregía las agujas. ¿Y dónde está el novedoso? Primero, su reloj es estupendo. Una de las mejores marcas del mundo. Segundo, no tiene ninguna necesidad de ver el reloj del otro. Debería bastarle con lo que le dicen. Ah, claro. El otro le acerca la mano con el reloj. Le saca el papel de la parte de atrás con la clave, que puede estar pegado o detrás de la tapa. Y se lo pasa al ilusionista Altman. ¿Y por qué al ilusionista? No sé. Me pareció lógico que fuera él. Espera. No me vuelvas loco. Ya con lo que dijiste es bastante. Ahora busquemos al muerto. ¿Y si está herido solamente? Yo te aseguro que está muerto. ¿Y eso? Es Billy. Otra vez se escapó. En lugar de tranquilizarse con los años, este mono se pone cada vez más travieso. ¡Me puedo ir! ¿No tenías miedo? ¡Más miedo me da eso! Anda, no te olvides que el peligro está en los vivos. Sí, señor, en los vivos. ¡Ay, no! Prefiero los muertos. Vamos a ver, doctor, si tiene verdadero espíritu de colaboración. Su memoria es mala para recordar sus estudios de medicina, pero puede servir para que nos cuente lo ocurrido cuando usted atendió a la víctima. ¿Dijo algo antes de morir? Palabras sueltas, sin sentido. ¿Puede precisarlas? No sé. Tarjeta. La tarjeta de crédito que no quería darle a Alma. También creo que dijo música. ¿Quién atiende la música? El sonidista. Que venga enseguida. Bueno, llámalo. ¿Yo? Sí, tú, hombre, sí. No tengas tanto miedo.
puedo preguntarle por qué abandonó esta noche a sus enfermos para venir al circo? Que no me deje explicarle. ¿Cómo que no? Hace rato que estoy esperando sus explicaciones. Vine porque soy un admirador de Altman. Me apasionan sus experiencias con la mente. ¿No advirtió nada extraño en su actitud? ¿No cree que pudiera estar de acuerdo con el médium para hacer algo más que una experiencia de adivinación? Si voy a serle sincero... Espero que lo sea. El juez también va a exigírselo. Me pareció que Altman se interesaba mucho por la señorita que acompañaba a la víctima. Durante todo el tiempo le dirigía miradas significativas. Eso es típico de Altman. Tiene fama de Don Juan. Muy interesante su observación. Lo malo es que Altman ha desaparecido. Y la señorita del palco también. Tenemos que encontrarlo y sacarlo de aquí. Las cosas se complicaron. Están los del Marcesés y la chica se vivó. ¿Cómo? La encontré junto con un empleado del negocio. ¿Y? Quise detenerlos. Pero no pude. Estoy seguro que el empleadicto es el que avivó la chica. ¿Y la mercadería? Si encontramos a Bastien, sabremos dónde está. El empleadito y la chica están detrás de lo mismo. Vamos, entonces. Sí, pero ojo con los del Marcesés. La fiesta completa. Vino el Marsellés, están todos. ¿Qué te pasa? Estás muerto de miedo. Es como para no estarlo. Pasa de todo en este circo. No hables mal del circo. Es fabuloso. No solo es fabuloso, es fantástico. Yo estaba tranquilo en el circo donde estaba antes. Eso sí, era chico. Chiquitito. ¿Tan chico era? Mira si era chico que los enanos trabajaban agachados y las jirafas de rodillas. Bueno, 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 ¿eh? Parece que están apareciendo los desaparecidos. Permiso. ¿Eh? Debo aclarar que he venido por propia decisión. ¿Y usted? ¿Por qué hizo eso? Ya sabremos qué hizo y quién es el señor. Este señor es mi ayudante. El medium Mario. ¿Mario en el medio? No, no. ¿Eh? No, no, el medium... ¿Qué es? Mario, el... ¿Usted qué decía? El tiro partió desde el escenario. Bueno, pero ¿quién disparó? ¿El ilusionista o el medium Mario? La autopsia revelará la dirección del proyectil. ¡Hombre! Eso de que la autopsia revele de dónde proviene un proyectil, creo que es la primera vez que lo escucho. Una observación elemental, ¿cierto? Sí, lo que no es elemental es que usted haya pretendido conquistar a la señorita. Perdón. Soy un artista. ¿Quiere explicarme por qué escapó? No, no. No, no escapé. La prueba es que estoy aquí. Bueno, ¿desapareció? Mi oficio. Parezco, desaparezco. Mi intención es ayudar a la justicia. ¿Pero qué hace? Si mis brazos y mis manos... No podré colaborar. Tampoco podrá desaparecer. Al menos hasta que no se aclare si el tiro provino del escenario. Yo no estaba solo en el escenario. También estaba él. Así es. También estaba él. ¿Dónde está? ¿Qué? No te hagas la estúpida. ¿Sabes quién soy? Sí. El Marsellés.
¿Qué sabes de mí? Que es un asesino. ¿Te parece entonces que al marsellés no le vas a contar todo lo que sabes? Yo cumplí con lo mío. Déjala, marsellés. Sin el doctor Marsan no podemos adelantar nada. Él se lo llevó. Dijo que era médico y se lo llevó. ¿A quién? Al paralítico. A ese que le dicen Bastien. Lo mataron. No quiere pasar. Está ganando tiempo. ¡Alto! ¡Entréguense inmediatamente! ¿Qué vas a hacer? ¡Estás loco! La señorita, que se acerque. La cuarta desaparecida, ¿eh? Lotería. Cartón completo. ¡Camine! 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 Parece una pequeña reconstrucción del hecho. No se preocupen que yo lo voy a ayudar. Tenía en su poder la tarjeta de crédito de la señorita... ¿cómo es su nombre? Cristina. ¿Qué más? De Roberti. ¿De la famosa agencia de cambios? Sí, era de mi padre. ¿Era? Sí, mi padre murió. Ah, ¿y usted lo heredó? Sí y no. Perdón, ¿cómo se entiende eso? Soy su única heredera, pero el negocio, por una deuda que mi padre no pudo satisfacer, pasó a manos de su socio, que está ahí muerto. Vaya sustito. Bastien despojó a la hija de su mejor amigo quedándose con el negocio. Las ganancias serían fabulosas. No, normales. Yo era uno de sus empleados. Estaba a cargo del oro. Mi especialidad era reconocer monedas y barritas de ese metal. Siga. Bueno, Bastien quería quedarse con el negocio no por las ganancias que ese negocio le daba, sino para que le sirviera de pantalla para sus negocios con el oro. ¿Comprándolo y vendiéndolo? No, trayéndolo de contrabando de Sudáfrica. Ajá, entonces lo compraba allí. Sí, pero no a los dueños de las minas, ¿eh? Por eso les arruinaba el negocio a los comerciantes honestos y a los otros. ¿Y quiénes eran los otros? Contrabandistas vulgares, gente que no tiene conexiones y que se beneficiaba no pagando las tasas aduaneras. De manera que esos
contrabandistas, digamos, normales, bien podrían querer que Bastien desapareciera. El que quería que desapareciese es él. ¿Yo? Vi cuando sacaba el revólver. Por eso retrocedí asustada y tropecé. Y me agarré de la palanca de la luz. El revólver brillaba. Era todo de metal. ¿Como este? Sí, sí, es ese. Qué lástima. ¿Por qué? Porque este revólver tiene el cargador completo y lo que es más, creo que hace muchísimo tiempo que nadie dispara con él. Era de mi padre. Nunca fue usado. Lo había heredado de mi abuelo, lo teníamos en casa como una antigüedad. Es una hermosa pieza de museo. Me parece que reconozco a esta señorita. Sí. Es la vendedora de cigarrillos del Círculo Ateneo que frecuentaba Bastien. Yo tuve que llevarlo varias veces. El reloj. A ella le consultó la hora. ¿No trajo el reloj? Sí, lo trajo. Vi cuando consultaba la hora mientras veníamos en el auto. Alguien se lo sacó. ¿Quién fue el último que estuvo con el muerto? Yo. Lo atendí como médico, pero no me fijé en su reloj. Deme el reloj. ¡Deme el reloj! ¡Funciona! ¡Qué grande era mi abuelo! Ahora vamos a ver, doctor, ya que sabe tanto de autopsia, si la bala que falta en su revólver coincide con la que tiene alojada en el cuerpo la víctima. ¿Otra vez? No sos malo, Billy. Billy, escúchame. Dame el reloj. Soy el caramelo, ¿sí? Dame ese reloj, te digo, Billy. Billy, dame el reloj. ¿Ves? Aquí está la clave. Vamos, vamos. Es un Smith Wesson. Nunca vi uno igual. Aquí está. La música amansa a las fieras. Música fue lo último que dijo. Es una gran verdad. Hasta el tigre Terry se calma cuando a Hércules le toca la armónica. ¡La jaula del tigre Terry! Thank you.
enganchado en el chasis. Yo te ayudo. Tranquilo, Terry. ¿Podés? ¿Listo? Sale. Te ayudo. No, no, estoy bien, por favor. Aquí estoy, comisario. ¿Ya ve? Si hubiera querido apresarme, no lo habría conseguido. Yo aparezco y desaparezco cuando quiero. Perdón, pero tengo que ir a saludar a mi tío. Permiso. Yo también. ¿Usted también qué? Yo también tengo que ir a saludar a mi público. Gracias por su colaboración. ¿Colaboración? Sí, señorita de Robertien. Todo se preparó con el joven amigo para hacer que usted recupere su negocio y poder así atrapar a los contrabandistas del oro. El circo resultó la gran trampera. Cayeron los de Bastien, los del Marsellés, junto con el falso doctor Marsan y la astuta Angel. Respetable público, en este mundo de ilusión y fantasía que es el circo, acabamos de vivir momentos inciertos. Pero, como por arte de magia, llegamos a un final feliz. Y ahora quiero, como todas las noches, cerrar mi espectáculo con un homenaje a esta hermosa tierra que tantos amigos me ha brindado y que siempre llevaré en mi corazón.
por esos mundos donde la suerte se inquilina. No falta quien me pregunte cómo es mi tierra argentina. Y yo le cuento mi patria y a nadie cierro su puerta. Por generosa y por franca, lo mismo que mano abierta. Y venga el que quiera venir con intención limpia y sana. Mi tierra es poncho que abriga como el sol de la mañana. Mi tierra es poncho que abriga como el sol de la mañana. Sepamos todos guardarla del mundo que nos agobia, quererla como una madre, cuidarla como una novia. Patria de los argentinos, no te detengas jamás, bandera celeste y blanca que por siempre ondularás. Argentina, tierra mía, cada vez te quiero más. Bueno, pero no sé, qué sé yo, es mi culpa también y sé que te hace mal, me siento mal. No es tu culpa, no es tu culpa, porque ella tiene que entender de una buena vez que vos no sos una noviecita.